la ley de financiamiento universitaria votada por el Parlamento y que en la que el presidente Javier Milei anunció que la va a vetar. Hasta donde tengo el seguimiento posible de esto, esa ley todavía no llegó al Poder Ejecutivo, está demorada en el Congreso, en el Senado, fundamentalmente, vayan a ver por qué, por lo menos esto es hasta el viernes pasado confirmado. Y estamos en contacto con Francisca Staiti, secretaria general de Acornado Histórico. Francisca, buenas noches. Farage Carral te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. A Sabemos que ustedes. ustedes están llevando adelante una jornada de visibilización desde el lunes y que también a esto se suma medidas de fuerzas que se van a llevar adelante el jueves y el viernes y, bueno, y un paro, una movilización el 2 de octubre. Quería que nos cuentes un poquito cómo está esta situación. Sí, tal cual como vos decías, frente al anuncio del veto a la ley de financiamiento universitario que fuera sancionada por el Congreso, por las dos cámaras, surge esta marcha federal el día 2 de octubre y camino a esa marcha del miércoles de la semana que viene. Esta semana estamos en jornadas de visibilización y de protesta con clases públicas, reuniones, asambleas, distintas actividades para ir preparando la marcha y un paro de 48 horas los días jueves y viernes para manifestar como trabajadores y trabajadoras de las universidades que el veto o este anuncio del veto a la ley es contra la universidad, contra quienes transitamos desde lo laboral, pero también contra nuestros y nuestras estudiantes, así que estas 48 horas son el repudio a ese anuncio de veto, a ese veto que hasta ahora no ha sido puesto en vigencia, pero que fue anunciado públicamente incluso el domingo cuando el presidente Milei presentó ante el Congreso el Sí, presupuesto lo volvió a señalar. 2025. Lo No, volvió. Lo digo, volvió. no dijo puntualmente, pero sí hizo mención a que todas aquellas leyes que vayan en contra del déficit cero iban a ser dadas de baja, iban a ser vetadas en clara alusión a la ley de financiamiento universitario. No necesariamente tiene que ver esto con digo, sí, de manera es abarcativa, digo, pero bueno, hoy se reunió el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores, y también tuvo un pronunciamiento y le pidió al presidente Milei que no vete, digo, pero esto, en todo caso, si uno se maneja por indicios, el proyecto de presupuesto 2025 pone el foco en materia presupuestaria, en la cuestión universitaria, y la verdad es que los números también no son para nada positivos en términos de cómo se puede revertir esto, porque ya desde el Vamos, los números que está proyectando el gobierno para el 2025 están lejos de lo que puede ser una recomposición o una reubicación del tema del salarial y de los fondos para la universidad, ¿no? Es así, el presupuesto que presenta el Ejecutivo es un presupuesto en general, digo, el presupuesto nacional, esta ley de leyes, es un presupuesto que ajusta fuertemente sobre la educación, no deja de tener vigencia este 6% del PBI que debería destinarse a educación y hay un ataque muy fuerte hasta la ciencia y la tecnología, pero dentro de ese financiamiento educativo, también está el tema universitario, que lejos está lo que contiene de lo que los rectores presentaron, que lo que contempla el presupuesto escasamente llega al 50% de lo presupuestado, condenando el tema salarial a la no recuperación de lo que hemos perdido durante este 2024 y de no promulgarse la ley de financiamiento universitario, realmente nuestros salarios
para el año 2025 van a quedar absolutamente desfasados en un contexto en el que si la universidad no va a tener el presupuesto necesario para investigación, para extensión, estudiantes sin un reconocimiento de lo que han perdido con las becas y que realmente pueda estar al nivel de lo que te digo, un nivel histórico sería, ¿no? Uh-huh. Porque hoy están congelados esas becas en 20.000 pesos y con una fuerte baja en quienes pueden acceder por problemas burocráticos, porque la página no funciona, con lo cual el ajuste hacia la universidad en el conjunto para funcionamiento, para el desarrollo de una universidad realmente que nuestra nación necesita, más los salarios de docentes y no docentes, el próximo año realmente va a ser un año muy complejo y que, de ser así, va a ser un año conflictivo, digo, lo que avizoramos si se sostiene esto que el presupuesto nacional contiene. Bien, entonces para ubicar en tiempo, uh-huh. En este momento ustedes llevan adelante una campaña de visibilización y el jueves y el viernes hay un paro, esto es en todas las universidades nacionales. ¿Cómo es el perfil de...? En todas las universidades nacionales, CONADO histórica, estamos uh-huh. convocando este paro, las dos federaciones docentes mayoritarias dentro de las universidades nacionales. Y convocamos no solo a quienes transitamos las aulas de la universidad, no solo a la comunidad universitaria, las familias que nos acompañan, tanto a docentes, no docentes, estudiantes, sino también a la sociedad en conjunto, porque lo que se está atacando es la universidad que de alguna u otra manera o en la que de alguna u otra manera las familias ven el destino de su hijo, de su hija, esta cuestión de verla como lo que se denominaba el ascenso social, ¿no? Pero que a la vez también es un ascenso colectivo para nuestra nación. Así que la convocatoria es para el próximo miércoles 2 de octubre en defensa del presupuesto, de los salarios. Sin salarios dignos no hay universidad pública posible, sin presupuesto tampoco, así que la convocatoria es a la más amplia unidad y el más amplio acompañamiento, tanto en CABA como en todos los lugares donde la universidad está presente. Esta movilización va a tener como foco cada uno de los lugares donde haya una universidad nacional, es así. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es cuál es el plan en términos de movilización? El acto va a ser en la Plaza de los Dos Congresos a las 17 horas. Uh-huh. Y mañana tenemos a partir de las 14:30 una reunión organizativa y entonces ya publicaremos, porque hay distintas propuestas de marchas de distintos lugares. Entonces, bueno, mañana vamos a coordinar todo lo que tiene que ver con la direccionalidad de la marcha, el punto de concentración y todo lo inherente también a la seguridad, porque también es importante que nos cuidemos entre todos y todas, porque estamos en un sistema democrático, creemos que la movilización y sobre todo al Congreso es un acto democrático también, porque estamos pidiéndole a nuestros representantes, a quienes votamos, que de existir el veto, la ley quede en firme. Así que también estaremos organizándonos de tal manera de garantizar una movilización que va a ser pacífica, uh-huh. pero que a la vez queremos que tenga todas las seguridades necesarias. Bien. Francisca Staiti, Secretaria General de la CONADO Histórica, gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. No, a ustedes, la verdad, un gusto muy grande que se puedan poner en contacto con CONADO Histórica y que se conozca y se replique con la mayor cantidad de voces qué es lo que está pasando en las universidades. Así que
agradecerles profundamente y un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, gracias.